actriz, un gran actor que todos supimos valorar, ver, seguirlo, y ahora, bueno, es un poquito también nuestro. Y lo recibimos con una obra que está dando que hablar hace mucho tiempo. Gerardo Romano nos acompaña hoy a la tarde. Gracias. Bienvenido a nuestro país, no, bienvenidos al programa, porque a nuestro país ya te dimos la bienvenida hace mucho tiempo. Sí, sí, así me siento. Muchas gracias, gracias por invitarme y divulgar lo que uno hace. Exactamente, que hace tiempo, ¿cuán hondo ha calado esta obra en vos? ¿Cuánto te gusta hacerla? ¿Cuán emparentado te sentís en el alma con tu personaje? Ah, me representa plenamente. Es un teatro que yo diría es algo así como documental, porque documenta un momento histórico que es bisagra en la humanidad, como es el holocausto nazi, ¿no? Y es una mirada sobre las religiones, más que sobre el judaísmo o el no judaísmo. Una mirada sobre los monoteísmos, con toda la incidencia que han tenido en el devenir de la humanidad. Siempre todos los acontecimientos trágicos que jalonan la historia de la humanidad está determinado por estas prácticas genocidas que vienen de la mano de las iglesias o que tienen lugar como por odios religiosos, ¿no? Hoy justo estamos conmemorando el 103 años del genocidio del pueblo armenio. Armenio, sí. Y no es una práctica de la modernidad. Ya los romanos, a los cartagineses en Cartago, los griegos, a los troyanos, son pueblos que fueron borrados de la mano de las religiones. De la faz de la tierra. Sí, y mutuamente. Entonces he hecho una mirada bastante profunda sobre eso desde las vivencias personales de un judío común y corriente. De un judío común y corriente, que es un poco un oxímoron, ¿no? Una contradicción, porque basta pensar en Marx, en Freud, en Einstein, en Jesús, todos judíos, que es inimaginable la historia de la humanidad sin teoría de la relatividad, sin psicoanálisis, sin inconsciente, sin cristianismo. ¿De qué nos agarraríamos para entender esta, para entender el nazismo, por ejemplo, ¿no? Totalmente, pelado. Sí, vos siempre decís que tenés alma judía. Es alma judía, ¿no? Seguramente un momento muy especial, más allá de haber trabajado 10 años en el Ministerio de Justicia, también como trabajaste como abogado 10 años, ¿no? Uh-huh. Allí. Un momento muy especial cuando el secretario de Cultura y el presidente de la AMIA te invitaron a hacer precisamente este texto, este monólogo teatral, uh-huh, a ese lugar tan emblemático que mantiene todavía 100 argentinos en bajo tierra, que realmente es como un lugar de injusticia la AMIA, ¿no? Sí. Vamos por ese lado. ¿Qué te provocó, porque más allá de que los has hecho en muchos lugares, qué te provocó hacerlo en ese lugar tan especial como es la AMIA? Ah, una tremenda emoción, porque todo se conjugaba de una manera muy, muy inusual. Ir a ese lugar, como decís vos, de ícono de la injusticia y del dolor, a decirles a los judíos, a ser yo de judío y mostrarle cómo es un judío a 300 judíos en ese lugar fue muy especial, sobre todo porque la obra no tiene concesiones. Vos me preguntabas recién, ¿cómo es tu nombre? Janina, me preguntabas si había criticado si la colectividad, había alguna queja. No, sí, yo te dije no solo eso, sino que me invitaron a hacerla en la AMIA. Previamente la vieron, no me invitaron sin haberla visto. Me imagino, claro. Y ahora voy de vuelta, reincide. El rabino, el secretario de Cultura de AMIA, que se llama Fischel Schlagen, y reincide. ¿Sabes lo que me llama la atención? Sí. Tú no sos judío. No, pero lo que dice el alma judía tiene muchas motivaciones concretas, porque nací en el corazón del barrio judío, mi íntimo amigo de la niñez, vecino y mi único amigo, era judío. Tengo pavadas como decirte que descubrí la banana con leche como licuado, no en mi casa porque no teníamos licuadora, pero en lo de Eduardito Spack había, y la Bobe, que nos hacía el licuado, se había escapado de Auschwitz. Wow. Así que iba al colegio en el barrio judío, colegio del Estado, la enseñanza pública, de donde de 30 chicos, 27 eran judíos. O sea, ¿tenías preconceptos de los judíos antes de hacer esta obra? ¿Te cambió en algo? Sí, porque a la vez tengo formación católica
y los católicos son tradicionalmente fóbicos al judaísmo, no los quieren a los judíos. Es una enseñanza casi que religiosa, con esta historia vieja de que mataron a... Sí. ¿Tenés formación dentro del hogar? Porque ibas a un colegio del Estado, una escuela del Estado. Sí, al colegio del Estado no, pero me mandaron a un club que era católico. Y a mí me llamaba mucho la atención, siendo una criaturita de 5 o 6 años, te estoy hablando año 51, pensar, ya sabía del holocausto nazi, que había pasado hacía 5 o 6 años, había terminado la liberación de Auschwitz por el Ejército Rojo. Y sin embargo, en el club que iba, los chiquitos como yo de 5 o 6 años se expresaban bastante peyorativamente, insultantemente te diré, respecto de los chicos judíos, porque había torneos interclubes. Entonces en nuestro club, que era un club católico, jugaba contra la Sociedad Hebraica Argentina o la Organización Hebrea Maccabi o el Club Náutico Gacoa, y venían chicos a jugar al básquet, jugamos al básquet chicos de la misma edad, o competencias de natación y demás. Y yo veía la tradicional judeofobia cristiana. Rivalidad y cosa. Sí. ¿Y te dolía de alguna manera? Al ser tan niño, teniendo tantos amigos. No, me dolía porque yo no era judío, pero me resultaba incomprensible. Chocante. Y después notar que gente adulta, ya no chicos, gente adulta, porque esos chicos pensaban así porque los adultos, obviamente, escuchaban a sus padres o a los adultos de esa manera. Bueno, no es casual, Argentina, hace 2 o 3 días se cumplió un aniversario, el 70 aniversario del acto que se hizo en el Luna Park, que es un... Sí, por supuesto. Enorme estadio de la capital federal. El acto nazi más grande fuera de Alemania, que fue en el año 33, a donde iban, a donde fue un gobernador que había, que se llamaba Fresco, que era muy antisemita, y a donde fue el fundador del diario Clarín, el doctor Roberto Noble. Y después los dos atentados, el de la AMIA y el de la embajada, son los atentados más numerosos en víctimas antisemitas fuera del holocausto nazi. Es increíble. Así que hay todo como un derrotero. Y después en otro episodio que los uruguayos no conocerán, que se llamó la Semana Trágica, en el año 1919, en que obreros reclamaban la reducción de la jornada laboral en Avellaneda, en una zona fabril metalúrgica, y fue a reprimir el ejército y la Liga Patriótica, que sería como los jóvenes de la oligarquía. Y de ahí se trasladaron al 11 y fue un pogromo que se murieron judíos, mataron muchos judíos. Fue una matanza de la que no se tiene mucha conciencia. Y así está jalonada de antisemitismo. Había una peculiaridad con el apellido, ¿no, Nani? Sí, no, justo le comentaba a mis compañeros que el apellido romano en México es un apellido sefaradí judío. Sí. Es muy sí, común. Tuve esta formación católica, digamos, por nacer de padres católicos, y mi madre, que había sido pupila primaria y secundaria en un colegio de hermanas, así que imagínate cómo tendría taladrado el cerebro. Pero increíble lo del apellido, la verdad que es una peculiaridad. Sí, el marido de una actriz argentina que se llama Luisa Culioc, sí, perfecto. Que es actor y es médico, Roberto Romano, es judío. Así que es doctor y lo mismo, como vos. Como yo, doctor. Abogado y actor, sí. Exactamente. Ahora vamos a volver obviamente a esta obra que sobre todo es el foco de atención que tenemos. Pero una carrera súper vasta y realmente has pasado por muchos perfiles. Pero a mí permitime decirte que como que el perfil que más se te veía era de hombre seductor. Y tenías una cuestión hiper... Viste que hay personalidades o actores o actrices que tienen como un morbo especial. ¿Te sentís relacionado con esa imagen que yo tengo como espectadora? Bueno, me lo dijeron explícitamente. En realidad... Me da un poco de pudor. No, pero es verdad. En realidad, el neologismo o la palabra inglesa sex symbol se empezó a utilizar... porque hubo un quiebre cuando yo empecé a trabajar como actor. Hasta ese momento los actores eran prototípicos hollywoodenses, medían 1,95 m, tenían caritas, una espalda anchísima, sí, y eran preciosos. Exacto. Kent Barbie.
eran, claro, eran como tipos que no existían en la vida cotidiana. Después en los 70 surgen los actores como Dustin Hoffman o Al Pacino o Robert De Niro, que son como tipos de la calle. Totalmente. Y entonces ahí me colé yo. Entraste acá, en esa camiseta para tipo mí. De la calle, ahí me colé yo. Pero no sé exactamente si era algo físico o en qué punto se conjugaba algo físico con algo espiritual para que... Porque hasta entonces eran galanes, estos super dioses, sí, eran totalmente. Galanes. Este ya no era galán, era un sex symbol. Tal vez así que hice fotos de revistas, hice una Playboy desnudo. ¿Y te inhibía hacerlo o realmente sabías jugar a full con eso? Ah, no, disfrutaba. No quería que me encasillaran. Había una telenovela famosa, no sé si en los 80 o en los 90, que hacías con Luisa Culioc, puede ser. Ah, muy señor. Sí, en los 80. Ahí tenía fama como de hombre rudo con las mujeres. Yo sumaría lo que dice Cata, además de seductor, también muchos personajes tuyos, porque si hablamos de más de 20 películas y más de 40 series... O no, entre películas deben venir 50. 50 ya, ¿no? O sea, bueno, andás a esta altura. También agregaría lo de psicópata, ¿verdad? Porque tenés en muchos personajes, yo me acuerdo de una, La Marca del Deseo, ¿no? Un psicópata. Era un psicópata tremendo. Y a lo que voy es, vos fuiste como una especie de transgresor. Acá hubo precisamente una serie muy vista que la hacía Canal 10, que era Zona de Riesgo. Por favor, claro. Recordadísima. Que para ese momento. También era un psicópata ahí. También, bueno, exacto. Entonces, era para la época era tremenda. Hoy por hoy la televisión ha cambiado y se ven cosas absolutamente. Se ve mucha porquería y se ve mucha cosa linda. ¿Cómo ves esa diferencia de época? ¿Qué pasaría si todos esos espectáculos, por ejemplo, Alta Comedia, La Marca del Deseo, se trasladara a esta época? A mí, mira, en La Marca del Deseo la prohibió un programa, un canal que se llamaba Telefe, ¿sí? Se llama Telefe. Por ahí se emitía, era un súper éxito. ¿La drogaba? Y me la prohibieron, supongo que por una cuestión de censura moral. Y hace 4 o 5 días le capturaron, le robaron o le hackearon o lo mandaron en cana a un periodista con videos, un periodista que además emitía sus opiniones políticas muy suelto y demás, con un video en el cual está siendo supuestamente hétero y teniendo 2 hijitas jóvenes, chiquitas, consumiendo cocaína, teniendo sexo disfrazado de mujer. Más cosas juntas no le pueden complicar. Y es periodista del mismo canal, entonces alguien en el Twitter puso, ¿qué diría? Porque cuando me previeron La Marca del Deseo, salió un ejecutivo, y mandaban un spot al aire todo el tiempo, un ejecutivo pobre que murió hace mucho, que miraba a cámara y decía, lamentamos comunicarle que no es algo que queríamos para nosotros, que la verdad que moralmente bla, 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 bla. Yo digo, ¿cómo se revolcará en la tumba? Si ve que un periodista de su que un periodista camada, de acá, sí. ya alguien no que está haciendo una ficción, sino algo de su vida personal, su vida, claro, obviamente. ¿No? Que igual para mí no lo juzgo moralmente para nada, si lo que no a él le place ahí, claro. el sexo homosexual y consumir y tener una adicción, no la recomiendo para la salud para nadie, pero es su vida y convivo con eso, perfecto. Cómo aparece el desmérito enseguida, ¿no? ¿Y qué son las cosas que te parece? ¿Ves televisión? Sí, veo, es un poco frívolo, veo rugby. ¿Sí? ¿Sos fanático del deporte? Del rugby. No, por eso, ¿sos fanático del deporte? Porque del rugby? Fui rugby, sí. Y entonces, y eso te quedó el gusto. ¿El fútbol no? Medio para toda la vida. Y es que el rugby es lo opuesto al fútbol. ¿Y realmente es lo que más te va? Es que son cosas idiosincráticas, ¿viste? El fútbol pulveriza el principio de autoridad. Yo veo, la imagen que tengo del fútbol es una tribuna con barra bravas pegándole a los policías y enfrentando a la autoridad. El fútbol pulveriza el principio de autoridad y la falta de respeto absoluto a las normas. Y el rugby, lo paradigmático, es ver tipo de 2 metros y 130 kilos bodoques con un referee de este tamaño que acá lo saca, lo pone y es lo contrario, es el respeto a, el referee siempre tiene razón, eso es una máxima absoluta, no hay un jugador que discuta, yo nunca vi
en claro, una cancha y ves de el fútbol y te y son profesionales también. Sí, sí, no, sí. Por supuesto. Recién empezamos a hablar contigo y obviamente vamos a tener otro bloque más para sacarte el mayor jugo que podamos en este ratito. Dale. Así que volvemos. Sí, ¿te parece? Acá te quiero ver en instante. Seguimos charlando con Gerardo Román. Kiss me out.